Renovación, actualización, aplicación de nuevos procesos, utilización de nuevas técnicas, crear valor. Todas esas son ideas que relacionamos con la innovación. También es esfuerzo, sacrificio, pensar fuera de la caja, rodearse de los mejores y aprovechar las oportunidades. Pero además, en el Perú, la innovación se está convirtiendo en uno de los motores que nos mueve como país. Esto es Proinnovate Podcast, un espacio producido por Proinnovate del Ministerio de la Producción, en el que conoceremos historias de peruanos, como tú y como yo, que no se quedaron tranquilos y que se animaron a ir por más. En este episodio conoceremos un proyecto ganador del concurso Innovación para Microempresas, PYMEN, organizado por Proinnovate del Ministerio de la Producción. Mi nombre es Alexander Ulloa, gerente general de la empresa Orensancha, en la cual nosotros, nuestra marca paraguas es Ecovalle, y a través de ella difundimos nuestros productos. Desde hace algunos años, Ecovalle se ha dedicado a desarrollar algunos productos. Exactamente en el 2016 empezaron a comercializar zumo de granada. Sin embargo, el área de investigación y desarrollo de la empresa alertó que las cáscaras que estaban siendo desechadas podrían ser de mucha utilidad. Dentro de la granada pues hay principios activos y en las cáscaras se encuentra, ¿no?, que tiene alto valor de antioxidantes. Y ahí nace un poco la idea, ¿no?, que se comenzó a desarrollar, investigar primero la parte bibliográfica, que otras investigaciones hayan hecho en otros países, más que todo en España, y se encontró pues que tenía altas propiedades, ¿no? Entonces ahí es que se toma la decisión de hacer una investigación, pero como empresa de repente no lo íbamos a hacer. Lo comentamos al CITE agroindustrial, para como ellos tienen un equipo para elaborar proyectos, y le dije que había una alternativa, ¿no?, de eso, de la cáscara, y ellos pues tomaron, digamos, la idea. Y a través de ese equipo de formuladores de proyecto se presentó, digamos, a Proinnovate. Pero aquí hay un aspecto interesante. No todo le salió a la primera. Hubo una curva de aprendizaje, incluso para la postulación al financiamiento, que tuvieron que atravesar. Se presentó 3 veces. En la primera y segunda nos corrigieron algunos detalles y recién a la tercera vez, a la tercera convocatoria, fue aceptado el proyecto. Y pues ya en sí su conjunto se ha desarrollado. Y es así como nace Grana Boom. Una explosión de nutrientes como idea de marketing, así algo para iniciar. Postulamos, como dice, a proyectos a la entidad, como dice Proinnovate, que es del ITP, y a través de esa entidad es que nosotros se pudo, digamos, llegar, digamos, a ser partícipe de este proyecto, ¿no? Con un monto, si no me equivoco, de más de 186,000 soles en su totalidad, ¿no? En el norte se siembra granada, pero como empresa siempre queríamos tomar, digamos, partir de la fruta, de la materia prima, hacer algo distinto, hacer algo diferente. Uno de mis sueños es obtener productos nutracéuticos. Y he ido, pues, definitivamente como emprendimiento, hemos ido pasando de elaborar simplemente fraccionar semillas, hemos pasado a lo que es desarrollo de aumentos de elementos funcionales, y luego hemos pasado a, digamos, haciendo nuestro pepino con este proyecto de Granada Boom, de hacer nuestros primeros productos nutracéuticos. En sí, definitivamente, la fruta que se encuentra actualmente es una vez al año se cosecha. Es uno de los desafíos que hemos tenido, pero definitivamente nosotros agarramos, digamos, por los principios activos. Nos dimos que, hay mucha granada en campaña que se bota, mucha granada, y aún más procesan arilos y la cáscara lo botan, y puede ser una alternativa de poder tomar ese desecho y hacer algo, ¿no? O sea, es una de las cosas que de repente nosotros, y aún lo sentimos de esa manera, para nosotros, digamos, desarrollar este producto. ¿Y por qué eligieron la granada? Mis padres son agricultores y la cáscara de granada la utilizábamos nosotros, creo, hasta para el dolor de estómago. En ese entonces, en el campo, tú bien sabes, no tenemos en la esquina pues una farmacia. Son netamente a veces nuestros ancestros, nuestros antiguos, digamos, los abuelos, siempre tienen remedios caseros, ¿no? Y uno de ellos era la granada. Cuando en su momento, en 2016, llegó, nosotros éramos simplemente utilizamos el arilo. El equipo técnico, de repente, del área I+D, nos dijeron que tenía propiedades nutracéuticas. Comenzamos a hacer esa investigación y encontramos que, digamos, te ayuda a prevenir, por los principios activos y alto valor antioxidante, te ayuda a prevenir cáncer de la próstata. Y hay otras cosas más por su antioxidante, eliminación de los radicales libres, ¿no? Entonces, esas cosas nos motivó, digamos, a nosotros de hacer ese trabajo, de investigar, porque se extraen los principios activos. Y definitivamente en la comunidad hay muchos problemas de cáncer a la próstata.
Entonces vimos que era una, digamos, una alternativa como empresa de una posible solución que al menos podamos ayudar a prevenir a un problema de salud con referente al tema de la próstata. Y es así es que se tomó al comienzo esa iniciativa. Ya actualmente, bueno, se ha hecho mezcla con colágeno, ya que la ganada también tiene alto valor de antioxidantes, que ayuda para la belleza y una serie de cosas que lo estamos nosotros viendo en dos fórmulas, utilizando los mismos principios y diferentes porcentajes y agregado con otros insumos que le va a ayudar también para el tema de belleza. ¿Cuál fue la labor del financiamiento de Proinnovate en este proyecto? Proinnovate es, honestamente, son fondos no reembolsables que, una, te da un apalancamiento, dos, te da un desafío. Como empresa, este es nuestro tercer proyecto que tenemos con Proinnovate y nos hemos dado cuenta que es un impulsor a la, no solamente a las empresas pymes, también ganan proyectos de Proinnovate las empresas grandototas. Las grandotas también concursan a, digamos, esos proyectos que con volúmenes más grandes, de repente dinero, o con proyectos de repente de más envergadura, pero a menos como empresa pyme, que yo, bueno, aún estoy en crecimiento, pues tomé ese desafío, ¿no? Proinnovate definitivamente te impulsa, te da, digamos, ciertas herramientas que tenemos que cumplir a cabalidad, ¿no? A cabalidad. Y ya depende la empresa, su compromiso que tiene con la misma empresa y con sus colaboradores en terminar el proyecto. Y no solamente el proyecto para Innovate, sino el proyecto, a menos para que ese producto que se desarrolle tenga un impacto en el mercado. Que ese es el, digamos, el objetivo que tenemos nosotros, ¿no? Proinnovate no solamente cumple un rol, ¿no?, de hacer un financiamiento de un programa para un financiamiento de un proyecto, pero también la empresa debe tomar la batuta, digamos, que esos proyectos o el resultado que se obtenga, digamos, pueda generar un impacto realmente en la comunidad donde está, en este caso, en nuestro nicho de mercado. Estás escuchando Proinnovate Podcast, un programa producido por Proinnovate del Ministerio de la Producción. Definitivamente el empresario o el emprendedor, téngalo por seguro, quien toma, digamos, un proyecto y el compromiso de esa empresa o el emprendedor le va a ayudar tremendamente a nosotros, no solamente como empresa, sino también a los colaboradores que nos ha hecho aprender, digamos, muchas cosas durante el proceso del producto, desarrollo del producto, nos ha hecho aprender de repente hasta generar contacto de proveedores, porque necesitamos ciertos proveedores que nosotros no teníamos en empresa y aún más no lo tenemos hasta ahora y ciertos servicios que hemos adquirido afuera nos ha ayudado a desafiarnos. O sea, sí, definitivamente, como Proinnovate, vale la pena. Y es mi tercer proyecto, o sea, y aún más, estoy terminando este y ya postulé a otro, ya postulé a otro y ya estoy en la segunda etapa. O sea, porque sí, es un apalancamiento. Como resultado, Granaboom llegará pronto al mercado. Como desarrollo de producto, nosotros estamos pensando lanzar en 2 meses, porque ahí queremos sacarlo en stick, como una especie de un sachet delgadito. Estamos en buscar algunos proveedores que nos faltan nomás detalles y hacer algunos procesos que tenemos acá internamente para en el lanzamiento, para el tema comercial. Los beneficios que tiene este producto, tenemos dos presentaciones, una es con colágeno y la otra es puro para prevenir la próstata, porque tiene alto valor de antioxidantes por su cunicalagina, su principio activo que tiene. Y la otra es mezclado con colágeno que va a ayudar por el tema de belleza. El tema de belleza es importante, más que todo para las damas, que de repente eso es un nicho de mercado muy riquísimo en la cual estamos lanzando. El tiempo es aproximadamente 2 meses, pero ya lo vamos a estar igual a nuestro nicho de mercado en la cual nosotros estamos ubicados. Y como se ha vuelto ya una costumbre, si es que eres un emprendedor que aún no te animas a participar en alguno de los concursos de Proinnovate, Alexander te hace esta invitación. Yo hago la invocación, ¿no?, al emprendedor, al empresario que aún de repente no ha tomado en cuenta estos fondos. Aún más, de repente no los conoce. No los conoce porque a mí me presentó el sitio agroindustrial que había fondos no reembolsables. Yo no los conocía. Solamente que cuando ya tomé, digamos, ese conocimiento y aún más hicimos nuestro primer proyecto, ya lo vi, digamos, como un algo necesario, a menos que en la empresa, como objetivos estratégicos durante el año al comenzar, nosotros nos trazamos, ¿no? Así que yo realmente invito a cada empresas que de repente puedan asesorarse en diferentes rubros, porque hay textiles, hay mecánica, metalmecánica y otras series de cosas, que puedan concursar, ¿no? Intentando, igual, este último proyecto, a la tercera convocatoria, recién aceptaron el proyecto. O sea, invito realmente a la comunidad de empresarios que puedan ser partícipes, ¿no?
Y es un intento, o sea, no solamente una, sino dos o tres. La idea es que la puedan conseguir. Si conoces a alguien con una buena idea, pero que no se anima a innovar, compártele este episodio. Quizás le sirva como el impulso que necesitaba. Proinnovate Podcast es un espacio producido por Proinnovate del Ministerio de la Producción. Gracias por escucharnos.